18 de febrer passat, el periodista Pablo González, col·laborador de la Sexta, del diari Gara i també del Digital Público, va ser detingut a Polònia, acusat d'espionatge en favor de Rússia. Aquell dia el van deixar trucar a la seva dona i des de llavors no ha pogut tornar a parlar ni amb el seu advocat ni amb la seva família. La dona de González explicava fa uns dies la situació al programa Planta Baixa. Él estaba trabajando para la sexta de, de corresponsal en, el, en la frontera entre Polonia y Ucrania. Estaba eh, llevando la llegada de, de refugiados a, a Polonia. Todavía no me lo creo. Salió de casa mi marido periodista y ahora nos dicen que, que hemos tenido en casa a un espía. Eh, Pablo nació en Moscú. Su abuelo fue uno de los niños de la guerra evacuados a Rusia. Y bueno, sus padres nacieron, su padre es ruso, su madre nació allí también, y tiene familia en Moscú, tiene a su padre y a su familia paterna en Moscú. No, no sé en qué se basan, porque por ser nacido en Moscú simplemente no creo que, que sea el único originario de Rusia que haya por allí. Ben poques notícies en tenim de Pablo González quan fa ja més de dues setmanes que està detingut en una presó a menys de 100 km de la frontera entre Polònia i Ucraïna. El seu advocat és Gonzalo Valle. Bon dia. Bon dia. En aquest període de temps, en aquestes en aquestes més de dues setmanes que fa que Pablo González està tancat en, en aquesta presó, vostè s ha pogut comunicar? No, ni su mujer, ni su madre, ni yo, nadie de su familia ni su abogado hemos tenido ningún tipo de contacto directo con él. ¿Tiene algún advocat polonés que le asiste, Pablo González? A ver, ayer nos notificaron las autoridades polacas a través de un escrito que remitieron al Consulado Español que habían decidido ponerle un abogado de oficio. Es decir, después de 14 días de una persona detenida... En un Estado miembro de la Unión Europea le ponen un abogado de oficio. En España eso no es aplicable ni siquiera en los casos de terrorismo. Yo creo que eso permite tener una visión de cuán lejos de la Unión Europea está un país como Polonia. ¿Usted se ha podido ¿No? comunicar aquí en oficio? ¿Ha podido tener algún tipo de...? Lo estamos intentando desde anoche y esperamos poder contactarle en breve. Ahora, ¿cómo vamos a llevar la defensa? Esa es una decisión que vamos a tomar. cuando hablemos con Pablo en persona y en una entrevista reservada, que es lo que establece la normativa comunitaria. Clar, ja m'ho ha una mica abans, eh, però li, li repregunto per fer-ho més evident. Què justifica aquest règim de detenció i d'aïllament tan estricte d'un ciutadà de la Unió Europea en un altre país de la Unió Europea? No hay nada que lo justifique exclusivamente que Polonia, como también Hungría, que son grandes aliados de, del de Estado español, llevan Sí. Sí. una temporada muy larga viviendo al margen del derecho de la Unión. Eh yo creo que que todos somos conscientes de las últimas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decía que ahí no funcionaba el estado de derecho. A falta de aquestes novetats que que pogui aportar aquest advocat d'ofici, eh, al cónsul espanyol a Varsovia, sí que va poder parlar amb Pablo González la setmana passada. Vostè ha pogut tenir contacte amb el consulat i els han explicat com el van veure, com estava Pablo González, quines explicacions donava ell a aquesta situació en que es trobava? Bueno, el cónsul nos informó después de visitarle que Pablo se encontraría bien y que estaba de buen ánimo y por supuesto que negaba los cargos. Eh, y esa es la información que tenemos de la de la única visita que se le ha hecho a Pablo. Uh -huh. El cónsul nos insiste en que él está de manera permanente tratando de conseguir mi visita a Pablo. Y, y créame que me sorprende muchísimo que para España el derecho de defensa sea algo tan secundario, aunque en otros casos también lo hemos visto, ¿no? Sí. Saben alguna cosa de quin és el, règim d'aïllament que segueix? És a dir, eh, si, si està en una cel·la d'aïllament, si té contacte amb altres reclusos, si pot sortir a l'espai exterior en algun moment del dia? No tenim ninguna informació al respecte, però sí una preocupació intensa. És a dir, que a una persona se li acusa d'espiar de per a Rússia en aquest moment i se li meta en una prisió en Polònia és un tema preocupant, o molt preocupant. Sí, sí, perquè segons un comunicat que van emetre les autoritats poloneses, el 5 de març, per tant, 5 dies després de la detenció, a Pablo González se l'acusa, literalment, d'activitats contra l'estat polonès, de participar en activitats d'intel·ligència estrangera i de ser un agent de la Direcció Principal d'Intel·ligència de l'Estat Major General de les Forces Armades de la Federació Russa. Són paraules Mayors, Mol Mayors, Señor Boye, Polonia Mesa, segura que te evidencias contra Pablo González y ante que ustedes no tienen indicida en qué as basan a estas acusaciones. Nosotros no solo no tenemos indicios, sino que algunas de las informaciones que de forma maledicente las autoridades polacas se han dedicado a difundir son abiertamente falsas y nosotros tenemos cómo acreditarlas. En todo caso, si ellos tuviesen un caso tan claro, ¿por qué necesitan tener una persona 14 días sin abogado? Sí. Eso no es propio de un Estado democrático. Ahora, en Polonia también se ha considerado actos en contra del Estado polaco el acusarles de vulnerar derechos fundamentales. Uh -huh. Seguramente por ahí van los tiros. ¿no? Clar, eh... Òbviament no sabem les condicions en què ha estat durant aquestes dues setmanes, eh? però tenen la intuïció que en aquest període de temps se l'hagi pogut interrogar repetidament sense presència d'un advocat, per tant, que s'hagin vulnerat els seus drets... ¿Puede partir ahora alguna declaración que se puesto utilizar después en la seva contra? Bueno, nosotros tenemos todo tipo de sospechas. Lo que sí tenemos es una certeza. Eh, con fecha de ayer, 14 de marzo, eh, se nos informa por las autoridades polacas que han decidido ponerle un abogado de oficio. Es decir, desde el 28 de febrero al 14 de marzo, según las autoridades polacas, Pablo no ha tenido defensa. Y tampoco sabemos en qué condiciones la tiene ahora. ¿Cuándo te expota esta Ana que está preventiva? En principio, un tiempo largo. Ellos hablan inicialmente en la nota de prensa que han difundido porque tampoco nos han dado más datos de que serían eh, como mínimo tres meses. Bueno, yo creo que, que para aclarar lo que hay que aclarar se necesitan unas horas si es que nos dejan defenderle. Abans de la seva detenció a Polònia, Pablo González havia estat treballant també a Ucraïna, ja hi havia estat al mes de gener, i allà va ser cridat a Kiev i allà també el van interrogar. El van deixar en llibertat i va tornar a Espanya. És en aquest moment que Pablo González el contacta vostè per primera vegada com a advocat? Él me contacta desde Ucrania eh, uh -huh. por estos hechos y yo le, 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 indico que, en mi opinión, si los servicios de inteligencia españoles querían hablar con ellos con él, eh, él tendría que ponerse a, disposición de ellos, pero a que lo hiciera en territorio español. Yo le recomiendo regresar y hacer visible que está aquí para que él pudiese, si le querían tomar declaración, que se la tomasen, si había algún tipo de procedimiento en España que se pudiese defender. Él regresa, se tira aquí dos, tres semanas visiblemente en España, nadie se le acerca y estalla la guerra y él vuelve a hacer su trabajo, ¿no? ¿Qué es el que molesta? ¿Qué es el que había pasado a Ucrania? ¿De qué la había interrogado o quiénes suspitas tenían? Para hacerlo y hacer un interrogatorio de cuatro horas. Básicamente lo que le venían a plantear era de si él tal vez se había topado con alguien o había entrevistado a alguien que fuera de interés para ellos. Era una una situación bastante difusa y no muy clara, pero sí le daban datos concretos, por ejemplo la existencia de una cuenta en la cucha. Y la existencia de cobros por parte de, del periódico Gara, todos datos que la inteligencia ucraniana estoy seguro que no ha podido conseguir solos. Partan, ¿te la suspita que ha facilitado estas dadas al CNI, el Centro Nacional de Inteligencia? No tengo sospechas de nada, tengo certezas. Es decir, es imposible que los servicios de inteligencia ucranianos hayan tenido datos de los pagos que ha recibido o no. Pablo per parte del diario Gara, como los ha recibido de la Sexta, com los ha recibido de público i de aquellos medios con los que trabajan. Mentre era a Ucraïna, agents del CNI, de fet, van visitar la dona de Pablo González de Vizcaya i a Barcelona també van visitar la seva mare i un amic de, de Pablo González. Ho va reconèixer la setmana passada la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés dels Diputats. L'escoltem. Y esa presunción de inocencia la aplico a todo el mundo. Y evidentemente, quien como en el caso del señor Pablo González, que sí le visitaron miembros del CNI, porque precisamente teníamos conocimiento de que había estado en algún otro país donde se le hacían algunas consideraciones. El Centro Nacional de Inteligencia español no tiene absolutamente nada que ver en esto, como ustedes pueden conocer bien. Está en Polonia. Con la aplicación del ordenamiento jurídico polaco, que podremos compartir o no, pero el máximo respeto para los países y, por supuesto, para la presunción de inocencia. Gonzalo Boye, ¿quién creo que era el objetivo de estas visitas al entorno familiar de Pablo González? Bueno, yo creo que, que el objetivo era básicamente recabar información e intimidar. ¿no? Eh, a mí me, me produce sonrojo que los servicios de inteligencia operen de esta forma dentro del territorio nacional todos somos conscientes que eh, los servicios de inteligencia tienen que necesariamente que acudir a determinados métodos o actuaciones en su función eh, eh, en el extranjero pero hacerlo en territorio nacional eh, es preocupante. I a partir de quina base? Perquè nosaltres, en aquest mateix programa, ara fa poc més d'un any, vam connectar amb Pablo González quan estava cobrint la, la guerra de, de l'Alcarabach entre els exèrcits d'Armènia i de Zerbetzany, i coneixem la seva faceta com a periodista especialitzat en l'espai postsoviètic. Ell va néixer a Moscou, el seu pare és rus, per tant, parla rus perfectament, però més enllà d'això, per què el CNI s'ha d'interessar per ell? Bueno, yo creo que en esta espiral que... tenemos de paranoia y de rusofobia y de, de todo tipo de, de, de fobias, pues muchas cosas eh, nos parecen sospechosas. Eh, evidentemente, eh, Pablo tiene dos identidades, tiene dos pasaportes, tiene dos nacionalidades, habla al menos dos idiomas perfectamente, pues eso le hace sospechoso, claro. Pero su trabajo, sus dichos e incluso sus críticas al propio Vladimir Putin, ahí están, eh, están en su web. li sorprèn? El, o que, quines conclusions el, el, el porta al to que va utilitzar la ministra de Defensa, Margarita Robles, quan se li preguntava per la detenció d'un ciutadà espanyol en un altre país de la, Unió Europea i pràcticament buscava un equilibri no?, entre la presumpció d'innocència i el respecte a, la llei polonesa quan hi ha un ciutadà espanyol detingut allà? No se puede respetar una ley que no respeta las normas de la Unió Europea. Estamos en un club i ese club tiene establecido uns criteris molt clars. Ahora, si queremos abandonar el club que o queremos aliarnos con quienes de facto ya lo han abandonado, pues eso que se diga claramente. Ciudad, si todos los ciudadanos somos adultos y tenemos capacidad de entender que se ha decidido que, que se abandone el respeto del Estado de Derecho, no pasa nada, simplemente que lo diga. Antén Gonzalo Boye, que no te previsto desplazarse a Polonia, tú te que no te previsto ni a Buy ni a Damán, y puse que esta semana, porque no te la garantía que así vas, porque a Pablo González. Vamos a ver, yo tengo ahí la mochila para salir en el momento en que me digan que estoy confirmado de que me va a permitir ver a Pablo, eh, ir a instalarme en la puerta de una prisión polaca a escasos kilómetros de la frontera de Ucrania, a tocar el timbre en un estado que no respeta el derecho de defensa, pues no no creo que tenga ninguna utilidad. Ahora bien, en el momento en que me confirmen que aquí qué día y a qué hora puedo ver a Pablo y tener una entrevista reservada con él, evidentemente, de forma inmediata viajaré. Doncs aquesta és la, la situació quan fa ja 16 dies de la detenció de, Pablo González. Gonzalo Boia, gràcies per atendre'ns els matins. Gràcies a bon dia. I el que sabem <-s1> és que està en aquesta presó a, a Xeixou, que és a poc més de 100 km de la frontera d'aquesta localitat amb la qual hem fet tantes connexions, Chemis els últims dies a la frontera. Ell estava treballant a la zona, cobrint l'èxode de refugiats ucraïnesos, i l'han traslladat a una presó a uns 100 quilòmetres. Ens ho va explicar el Ferran Espada, col·laborador del programa i director de Pública a Catalunya. Diem detingut, gairebé podíem posar desaparegut, no? Si ni que sigui tenint en compte que ens explicava el Gonzalo de les dificultats de, de comunicar-s'hi. Moltes gràcies, Pere.